Autoridades del Teletón brindaron la cifra final de su recaudación anual para la niñez con discapacidad de Nicaragua. Las cifras que en efectivo, en dinero, por lo tanto, en posesión de la fundación, hay 6.581.729 córdobas con 3 centavos. En especie, o sea, en materiales, el valor que nos han dado esos donantes es de 2.060.669 córdoba con 18 centavos. Lo recaudado, por lo tanto, a la fecha entre dinero en efectivo en posesión de Teletón y esas donaciones en especie es de 8.642.398 córdoba con 21 centavos. También informaron de la donación de bienes de parte de organizaciones como el Movimiento María Elena Cuadra, quien recientemente perdió su personería jurídica. Hemos tenido la dicha de recibir donaciones de inmuebles en Managua, en Estelí y en Juigalpa, que nos abren la posibilidad de empezar también a dar servicios a esta niñez. Es una donación de los inmuebles que ya está totalmente formalizada, está en el proceso de ser registrada. Ellos ya también se la informaron al Ministerio de Gobernación dentro de su proceso de rendición de cuentas del cierre de dispuesto por la Asamblea, de modo tal que estamos en el proceso de toda transferencia, pero sí, ya las escrituras públicas se suscribieron hace ya muchas semanas. Marcos Medina, Noticias 12.